prepárate para subirte en la nube de la diversión en tu programa Los Preferidos, donde te divertirás mucho llamando y escuchando la nube sección de la palabra. Yo estaré. Y yo también. Y con la frase de la semana. Y cantar las nube mañanitas. ¿Estás listo para entrar y divertirte y ser feliz? Los preferidos de... ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¡Hola, carambola! ¡Ay, hijo! ¡Hola, qué tal a todos mis muchachitos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Todos felices y contentos porque estamos en un nuevo día, eso, un nuevo día festejando y celebrando a lo grande. Así es, tenemos un tema muy importante, un tema maravilloso que les va a gustar y les va a fascinar, ¿Cómo están mis hijos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá mis chiquitines, chaparritos, hermosos, preciosos? Mis niñas, ¿cómo andan? Saludos a todos los nueve amiguitos que ya nos están escuchando en esta hora de Los Preferidos. Este es su programa sensacional. ¡Ándale! Soy yo como de televisión humorística. ¡Ay, cálmate, hijo! ¿Ves mucha televisión? Yo también, vemos mucha televisión. Pero es cierto, tenemos un programazo el día de hoy y saludándolos a la distancia, donde quiera que anden. ¿Dónde están? ¡Que no los veo! ¡A ver! ¡Ojo de chícharo! ¿Dónde están? Los estoy viendo por aquí, por allá. Me dicen que por aquí, por el ¿cómo se dice? ¡El Facebook! Ok. ¿El Facebook? Puede que nos ve mucha gente, oye, ¿sí sabías eso? Sí, abuela Chencha, nos ve mucha gente y nos escucha mucha gente en el 920 de AM. Muchas personas están con nosotros. Exacto, desde el 920 de AM en toda la República Mexicana y fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo cuadrado? Porque a mí sí me quedó cuadrado, ¿eh? A mí cuando me dijeron la noticia fue maravilloso. Y que ya estamos también allá en la Ciudad de México. La transmisión de Radio Marías, pues siempre nos escuchan. Pero ya nos escuchamos Los Preferidos también allá. Y pues saludos a todos, estoy aquí en mi rancho, ¿cómo ven? ¡Ay, estamos bien a gusto y bien felices! Exactamente, estamos aquí desde mi rancho, desde mi pequeño jacalito, pero aquí andamos. ¡Ay, a mí me gusta mucho de los chanchos, ¿sabes por qué? ¿Por qué, hijo? Lo que pasa es que hay unos patos aquí enfrente de tu rancho. ¡Ah, muy cierto, sí! Está Pascualito, está Romita, todos los patitos que tenemos aquí. Luego se los presento para que los vean y para que los conozcan. Bueno, antes que nada déjenme saludarles también allí en la cabina de Radio María, porque gracias a ellos estamos aquí transmitiendo, No es nada fácil, no es nada fácil. La tecnología, hijo, ¿cómo ves? Que ya nos podemos, desde aquí, mira, fíjate, desde mi rancho, que cruza todos los cerros y toda la sierra, nos vemos y nos escuchamos. Así que mire nada más, ojo de chícharo, oído de caracol. Así estamos, y exactamente, saludos a David en los controles. ¡Ay, ese David sí que se pasa! ¡Ay, cómo que se pasa! ¡No, es que se pasa de sabiduría! ¡Ah, no, sí, es que es muy inteligente ese David! ¡David en los controles, porque lo controla todo muy bien, No se le escapa una. Así que también a Samuel, saludos a Samuel. Mucha gente que está ahí en Radio María, en los controles, en la gente que participa, en la recepción también, a Carmelita en los teléfonos. Por cierto, tenemos teléfonos. A ver, déjame arrimo porque luego se me va la onda. Aquí tenemos los teléfonos para las personas que nos quieran mandar un mensajito
por vía WhatsApp. ¡WhatsApp, WhatsApp! Eso, WhatsApp. Así que tenemos WhatsApp 33 34 50 15 96. Ese es el teléfono del WhatsApp para que ustedes nos manden su WhatsApp. Así que no sean tardes ni perezosos, levántense, pónganse activos y manden su WhatsApp, ¿eh? También tenemos los teléfonos directamente en cabina, hijo. ¡Ay, esos son los divertidos! ¿Por qué, hijo? Porque Carmelita contesta con una sonrisa y carcajadas. ¡Ay, ay, hijo! ¿Cómo que carcajadas? Hasta vas a hacer que se me salga la dentadura, hijo. ¡Ay, se me va a caer! ¡Ay, hijo! ¿Cómo que carcajadas nos recibe la Carmelita? Es una muchacha divina. ¡Saludos, Carmelita! Ella sí, pues muy cierto, te lo voy a dar por punto bueno, porque cuando nos contestan con una maravillosa sonrisa, a lo mejor, pues es que no la vemos. Bueno, exactamente, a eso iba. Pues claro, a lo mejor no la vemos, porque nos contesta por medio del teléfono, pero nosotros podemos sentir, podemos pues percibir esa maravillosa sonrisa, esa contentación que tiene. ¿Cómo se dice? A ver, díganme ahí, por los que me andan escuchando, contentación. ¡Contentas! Bueno, sí, de contentos, de contentación, de contentancia. Pues sí me entendieron, ¿verdad? Así que, pues todos los que están ahí en Radio María, pues también les mandamos un abrazo para que estén muy bien. Y que le echen muchas ganas. ¡Exactamente! ¡Mira, aquí se vino el conejo! Ay, 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 espérate, no lo vayas a pisar. De ahorita lo agarras, Jorgito. Espérame, hijo. Vamos a decirles el tema de hoy. ¡Ah, sí, sí, cierto! Es un tema maravilloso. Y créanme que para mí es un placer estar con ustedes esta semana. Estuvimos de vacaciones, por cierto. Espero que todos hubieran descansado en sus casitas, relajados. Y bueno, si salieron, pues hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Este programa, quiero mencionarles que lo queremos dedicar a una maravillosa persona. Esta maravillosa persona siempre nos inundó de mucha felicidad y de mucha alegría. Quiero mencionarles que este programa va a ser dedicado para esta maravillosa señora que es Teresa. Teresa, que es una tía de Arturo Vélez. Sí, es su tía. Así es, su tía Teresa, María Teresa Hernández, pues ya falleció. Estos días antepasados, pues estuvieron un poco complicados para él y para toda su familia, porque pues sí resintieron el fallecimiento, la partida de la señora Tere. Así que vamos dedicándole este programa felices y contentos como ella siempre lo fue y siempre nos transmitió, porque gracias a ella y a toda la familia González Hernández siempre estuvieron bien puestos. Ay, con los pantalones bien puestos, hijo. ¡Ay, sí! Sí, claro, porque deja comentarte que la señora Tere, ella fue papá y mamá, y ella se la rifó, como dicen aquí los cuates, se la rifó con todos sus hijos y sus nietas. Saludos a sus nietas también, a Karen y a Belén, hija, saludos. Quiero mandarles saludos, ¿dónde andan? No las veo, hijas. Espero que estén mucho mejor y les mandamos un abrazote. Mi más sentido pésame para toda la familia. Sí nos duele porque la conocimos y fue una maravillosa persona. También saludos a Lupita Guadalupe, a su hija de la señora Tere. Guadalupe, Lupita, ¿qué tal? ¿Sabes cómo le decían los primos? ¿Cómo? Le decían Lupitiunga. Así se llamaban. Al Arturo Vélez le decían el Israelongo. No. ¿A poco tiene dos nombres? Sí, se llama Israel también. ¿A poco no sabías? Sí, ya me di cuenta. Sí, pues ahí toda la familia, espero que nos estén escuchando. Le mandamos un saludote. Y precisamente, debido a esto, está un tema maravilloso, hijos. Pónganse truchas. ¿Cómo que truchas, abuelo? Pues sí, así como pescaditos. ¡Ah, sí! Como pescaditos bien abusados. Eso, pónganse bien abusados. El tema de hoy es ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Jesús ha resucitado.
Gloria a Dios, ha resucitado. Jesús resucitó. Así que no hay por qué temer. No hay por qué temer al mal. ¿Por qué? Porque lo sobrepasó. Porque él resucitó y dejó esa cueva donde lo habían dejado, hijo. Si te sabes la historia, ¿verdad? Ah, sí. La maestra Carmelita del catecismo nos la contó. Ah, sí. ¿Qué les contó? A ver, platícame. Pues que cuando Jesús, él se dio su vida para liberarnos de todos los pecados, pues lo crucificaron y después lo llevaron a una cueva para que él descansara en paz. Exactamente. Ay, muy bien lo dijiste, como palabras de una persona adulta. Sí, abuelo Chencho, yo ya soy niño grande. Exacto, tú ya eres niño grande, tú ya eres niño de kinder. No, soy de niño de secundaria. Ay, cálmate, hijo, ¿cómo que de secundaria? Bueno, yo digo, porque yo soy muy inteligente. Ah, bueno, sí. Pero tú eres un niño de kinder, no le hagan caso, Jorgito. Pues sí, precisamente, hijos. Exactamente. Tenemos este tema que es maravilloso. Así que empiecen a mandarnos sus mensajes, sus saludos. Si ustedes quieren mandar alguna adivinanza también. Que no tenga ni pies ni panza. Exacto. También, si no tiene pies ni panza, pues también ahorita la adivinamos. O algún chiste bonito, blanco, para los niños. Porque estamos en la barra infantil. En la barra infantil nos escuchan muchos pequeños, muchos niños hermosos. Y con todas sus abuelitas y con todos sus papás y sus mamás. Así que, si quieren mandarle saludos a alguien que ande por ahí, pues háblenos, márquenos. También quiero hablar en falta, en ausencia de nuestra querida amiga y compañera. Pues Karen Mundial, Karen Stahl, no está en este momento. Sí, eso te iba a decir, abuelo, que no se había conectado. Exactamente. No se conectó el día de hoy. ¿Sabes por qué, hijo? Ay, es que ahora está en el baño y como que a lo mejor traía seguidillo. No, hijo. ¿Cómo que seguidillo? Pues es que dice que le hizo daño algo. No, bueno, eso fue la semana pasada. Ya ves que le gusta. Es de buen diente. Bueno, iba a decir yo que le gusta comer bien. Pero bueno, Nubecita en este momento, Karen Mundial, está de ocupación. Ella tuvo que salir, regresó de sus vacaciones, pero tuvo que salir de un compromiso ineludible. Tuvo que salir. ¿Cómo que sé? ¿Qué es eso, bueno? ¿Con qué se come? No, hijo. Y bueno, ineludible quiere decir importante, que no lo podía dejar de lado. Tenía que atenderlo. Y bueno, tuvo que salir con sus hijas a esta, pues, oportunidad que necesitaba, pues, realizar un compromiso que se le presentó. Así que, bueno, pues antes de que nos vayamos al corte musical, quisiera mandarle saludos a la familia Velázquez González. Aquí, a ver, hijo, no me le muevas porque luego ya no le voy a saber en la computadora. ¿Qué le moviste, hijo? A ver, ya se apagó esto. Abuelo Chencho, es que no lo conectaste. ¡Ay, qué caray! Bueno, era la familia Velázquez González, a la familia Cisneros Hernández también, mandarle saludos a la familia González Hernández también, a Byron. Byron aquí anda en el rancho, abuelo. Sí, también por aquí anda jugando con los becerritos, pero ahorita se viene para acá. Para cuando vayamos a cantarles las nube mañanitas, alguien que está cumpliendo años, vamos a darles sus nube mañanitas. Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿qué te parece si vamos entrando en el tema, hijo? Vamos entrando ya en el tema, porque luego el programa se nos va rápido corriendo, ¿no es así? ¡Ay, sí, abuelo! Luego a ti se te va el tiempo muy rápido, diciendo tus chistes. ¡Ay, hijo! ¿Cuándo me estás viendo diciendo mis chistes? ¿Sabes qué le dijo un corderito a otro corderito? ¡Ay, abuelo, ya ves! Bueno, ahorita se los platico. ¡Ay, es que Jorgito y yo nos pasamos de chiste en chiste! ¡Somos una buena pareja! ¡Somos una buena pareja dispareja! ¡Ay, ándale, sí, cierto! ¡Pero de los dos pies! ¡Ay, hijo! A ver, véanme, tenemos una llamada. Tenemos llamada, llamada, llamada. Bueno, ¿quién llama? Buenas tardes. ¡Hola, mi hijo! ¡Ay, quién crees que es, Jorgito! ¡Ah,
ya sé, ya la escuché. Es José Santiago. José Santiago, hijo, ¿cómo estás? ¡Qué milagroso! ¿Cómo te fue las vacaciones? Bien. ¿Bien? ¿Te portaste mal? No se portó mal. ¿Cómo se va a portar mal? ¿Verdad que no te portaste mal? No. Él se porta muy bien. Así que nada más hay que tener esa precaución, Jorgito, porque si nos portamos mal, acuérdate... Se nos quema el tamal. Hijo, que si nos portamos mal, pues luego el Diosito Papá Dios se nos va a enojar con nosotros. Así que bueno, José Santiago, hijo, ahorita que ando regañando al Jorgito, a ver, platícanos, ¿cuál es tu propósito? Cuéntanos. Pues mi propósito es tener más presente en mi corazón y en mi mente que Dios ha resucitado, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y llevar esta buena noticia a todas las personas que me rodean. Exacto, muy bien, hijo. Sí, esa es su tarea. Sí, pues así deberías de ser más aplicado, Jorgito. Ya ves, el ejemplo aquí lo tenemos con José Santiago. Muy cierto, vamos a compartir ese gran ejemplo, porque si tú lo haces, si tú lo compartes, los demás van a tomarlo en cuenta y te van a seguir. Así que hay que hacer cosas buenas para que puedan hacer cosas buenas los demás, ¿verdad? Como un gran ejemplo. Ah, José Santiago, hijo, nos gustaría que nos cantaras, que nos deleitaras con tu voz. Ay, sí, cántanos algo, sí. Ándale. Sí. Este canto que le voy a cantar de sí. Sí, venga. Resucito. Aleluya, resucitó. Mexicanos para José Santiago, muy bien. Ay, no, hijo, de verdad, ahora sí que tú siempre tienes las canciones y exactamente para el tema de lo que estamos hablando. Tienes ahora sí que esa buena puntería para escogerlas, pues te llegan, yo sé que te llegan, te iluminan con esta maravillosa voz, con esta información. Te hacen llegar, pues, estas melodías que nosotros, pues, nos deleitamos al escucharte y muy atinadas con el tema. ¡Qué bonita canción, ¿verdad? Sí. Sí, muy bonita. ¿Por qué crees que con esta canción, cómo la podemos, combinar con el tema de que Jesús resucitó? ¿Para ti qué significa esto, José Santiago? Pues que la resurrección de nuestro Señor siempre aparte de que esto fue real, esto ha llegado a nuestros corazones y tener bien presente que nuestro Señor
Jesucristo está vivo entre nosotros y también en la Santa Eucaristía. Exacto. Así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando vamos y nos vamos a confesar y cuando vamos y tomamos la hostia. Tantas cosas tan maravillosas, ¿verdad? Que nos acerca a esto que es la resucitación. El que resucitó nuestro Dios, de que resucitó Jesucristo en la cruz, bajó y subió y está sentado a la derecha del Padre. Con todas estas oraciones nos llenan tanto el alma, ¿verdad? Nos llenan de gusto, de felicidad, de paz también. Sí, mucha paz. Sí. Exacto. Sí, pues mira, José Santiago, para nosotros es un placer siempre escucharte, hijo. Tú siempre tienes mucha razón y más con tus canciones que siempre llegan en el momento más indicado. ¿Quieres mandarle, hijo, algún saludo a alguien que nos esté viendo por ahí o que nos esté escuchando? Sí, a mi mamá, María del Carmen, a mi papá, Francisco Javier, al padre Jorge Antonio Luna, también a la señora María de los Ángeles Silva, a la señora Paola García, a la señora Guillermina Tejera, también a usted, a Arturo Méndez, a Jorgito y a Ranita. ¡Gracias! Y también a Carmelita y a David que me contestaron mi llamada y también a toda la gente que está escuchando Radio María y también a toda la gente que colabora en Radio María. Muy bien, hijo. Claro que sí, con mucho gusto. Ya te escucharon, la mayoría ya te escuchamos y muy bien recibidos tus mensajes y tus bendiciones. Igualmente, te mandamos muchas bendiciones, que estés con mucha salud tú y todos los tuyos, todos los que te rodean en tu hogar, toda tu familia, todos tus vecinos. Que Dios me los cuide mucho, me los ampare y en estos días difíciles y complicados, pues que salgamos avantes ante todo y que pues estemos escuchándote la próxima semana, José Santiago, ¿eh? Gracias. Siempre te esperamos, hijo. Y igualmente yo le deseo que Dios nuestro Señor los bendiga siempre y que nuestra Santísima Virgen María nos acompañe y nos proteja siempre con su santísimo manto y que cuenten con todas mis oraciones. Muy bien, hijo, igualmente. Oraciones para ti, para todos los tuyos. Que la Virgen también te cuide y te proteja con su manto. Gracias, gracias por hablarnos, hijo. Gracias. ¡Ay, José Santiago! ¡Cuídate mucho! ¡Eso! ¡Cuídate mucho! ¡Hasta pronto, hijo! ¡Bye, bye! ¡Ay, qué muchacho tan hermoso! ¿Verdad? José Santiago siempre con sus melodías maravillosas. ¿Pero qué les parece si nos vamos a un corte musical y regresamos con los preferidos? ¡Sí! Continuamos, no nos vamos. Hijo, ahora sí vamos. A ver, ¿sabes qué le dijo el corderito al otro? Síguete divirtiendo. Ay, y llámanos. Y deja tu mensaje para cantarte las nube mañanitas. Los preferidos. Extremos en las ondas del espacio llena los campos sedientos. La palabra se hace carne en tu vientre inmaculado y entre las alas del viento va sembrando cada día de paz nuestros corazones, llenándolos de alegría. Fue tu corazón.
¿Ya volvimos? ¡Yupi! ¡Que yo no soy un bebé! ¡Los preferidos! Y regresamos a su programa Los Preferidos. ¡Sí! ¡Ya regresamos! Y bueno, Jorgito, como te decía, pues vamos a seguir con esto de la... ¿Cómo es que comienza la Pascua? Pues es un día maravilloso, es un día que se celebra muy grande para la Iglesia Católica, para todos los católicos que estamos acercados a la Iglesia, pues se celebra en el sentido de la fe. Este domingo que fue de la resurrección de Jesús, y el inicio de la Pascua, así que es cuando Cristo ya triunfante, pues sobre la muerte abre las puertas del cielo. Ay, abuelo Chencho, es algo parecido a lo que me contó la maestra Carmen del Catecismo. Ah, pues exacto, así es, porque durante esta celebración eucarística, pues se enciende un Cristo pascual. No sé si te diste cuenta en la misa, que ¿te acuerdas la que vimos por línea? Sí. Ah, bueno, pues el sacerdote prendió lo que fue este pascual que daba inicio, que ya era el día que comenzaba pues la Pascua. Y este cirio, recuerda que nos comentó que permanece encendido hasta el día que se conmemora la ascensión de Jesús al cielo. Así que pues esta fiesta se celebra porque se derrotó al pecado, a la muerte, y resucitó él, en cuerpo resucitó y subió con su padre. Así que, y esto fue verídico, esto sucedió. Después de todo lo que sucedió, de lo que pasó, de las caídas que tuvo, y de esto, pues que fue crucificado, pues ya ascendió en cuerpo y alma. Así que todo ese sufrimiento temporal que tenía, pues ya adquiere otro sentido, adquiere un sentido de que es de vida eterna. Así que todo ese sufrimiento que tuvo días previos, de toda esa gente, ¿te acuerdas? Había personas que pues estaban en pecado, personas que no tenían coherencia y le decían pues cosas feas. A veces hasta pues le decían groserías o no creían en él. Y todas estas personas que lo lastimaron, él dio su vida. Él dio su vida para subirse a la cruz y para librarnos a todos de nuestros pecados.
Es un día de fiesta, de gozo en la Iglesia Católica para todos los católicos. Pues Cristo ha resucitado, nube amiguitos, nube amigototes. La tumba ya está vacía. La humanidad está salvada. Esas son las palabras que vienen en la Biblia. Estas son palabras que nos dio el sacerdote, ¿recuerdas? Sí, abuela Chencho. Él decía, el sacerdote decía que ya estábamos libres de pecado. Ajá, sí. Y pues es momento de abrazar esa salvación, testificando con una verdadera vida cristiana. Entonces, ¿cómo? Pues haciendo cosas buenas, ayudando a sus prójimos, mejorando cada día, siendo buenas personas. Tuvimos tiempo durante toda esta semana pasada, tuvimos el tiempo para hacer nuestro pescadito, ¿se acuerdan? De todos nuestros propósitos. Si no habíamos hecho cosas buenas, pues hay que mejorarlas. Teníamos la oportunidad de pensarlo y todavía es momento. No hay momento de que, no, ya pasó, no, ahorita también es momento. Si tal vez se te durmió la galleta, adelante, hijo, hoy es el momento, ¿sabes qué? Acércate a tus hijos, acércate a tus padres, acércate a tu familia, con aquellas personas a las que hayas tenido rencillas, a personas a las cuales heriste. Acércate a ellas, ellas te van a escuchar, ellas te van a dar un buen consejo. Acércate a tus abuelos, quieran mucho a sus abuelos. Fíjate que aquí, pues, hay personas que ya han partido, ya han hecho pues este viaje maravilloso que es al cielo, que han ido con el Dios Padre ya, que están con Jesús, que están con sus familiares que ya han partido. Y qué ganas nos hayan quedado, ganas de decirle algo, ¿verdad? Pues si ya esas personas ya se nos fueron, hay que decírselos con oraciones, hay que hablar con ellos con rezos, hagan sus rezos con su rosario, acuérdense, ya hemos hecho estos rosarios. Entonces, háganlo, acérquense a ellos, esto es momento de estar con la familia, son días difíciles, no creas. Esto que está pasando en todo el mundo, pues nos ha hecho pues estar pues apagados, nos ha hecho estar pues pensando en cosas, pero cosas buenas, hay que pensar cosas que nos ayuden, cosas que nos ayuden a ser mejores personas. Así que esto de la resurrección de Jesús es maravilloso, porque en cuerpo y alma está con su Padre, y si Él lo pudo hacer, claro, librarnos del pecado, ¿cómo? Acérquense a su iglesia, acérquense con sus sacerdotes, confiésense, hagan cosas que puedan ayudar a los demás, ¿verdad? Así que, bueno, vamos aquí al ¿cómo dijiste que se llama? ¡Facebook, abuelo, Facebook! ¿Ah? Bueno, es que, pues te digo que se me va la onda, se me van las cabras, hijo, al monte. Es que aquí le moviste, Jorgito, y yo ya no le supe. La computadora como que es algo muy, como que es muy difícil. La tecnología, ya saben que uno que ya tiene una edad, pues está difícil, ¿verdad? Pero pues como le moviste, hijo, pues ya no veo los mensajes, ¿dónde están? Ay, a ver si me pueden ayudar en cabina los mensajes que me salgan por aquí, por allá. Por todos lados, la pelusa por aquí. Ay, hijo, no, esa es una canción, no. Pues vamos a mandarle saludos a las personas que nos estén escuchando y que nos estén visualizando aquí en Facebook. Díganme si hay, si se puede, si nos estamos viendo en Facebook, porque me parece aquí que no. ¿Cómo estará? Bueno, pues saludo aquí por WhatsApp. Tenemos mensajes por WhatsApp. Vamos a mandarle mensajes. ¡Saludos al abuelo Chencho! Yo soy el abuelo Chencho. Saludos, buenas tardes. Lucía Méndez, ¡saludos! ¡Ay, Lucía, no será Lucía la del artista! Ay, hijo, uno creo. A lo mejor ponle que sí nos esté viendo también. Todo el mundo artístico nos conoce. ¡Ay, abuelo Chencho, qué risión! ¡Ay, qué! ¡Qué risión! Ah, se dice qué risueño, hijo. Bueno, a ver, tenemos mensajes. Saludines a todos los que nos escuchan. Familia Velázquez González, González Hernández, familia Cisneros Hernández, a la familia que... Ay, ya se me fue rápido. A ver, hijo, no alcancé a leer, ya me lo quitaste.
A ver, ahorita, aquí ahorita lo voy a sacar. Sí, aquí está. Dice, ok, muy bien. Abuelo, no le vayas a desconectar ahí. Saludos a Jorgito y al abuelo Chencho. A ver, pero no dice de quién, hijo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo está eso? Manden de quién es, quién nos manda saludos. Oigan, por cierto, le quiero mandar saludos aquí a la señora Lucía también. Ah, mira, hay muchas Lucías, ¿verdad? Saludos a la señora Lucía, que es de la tortillería de aquí de la esquina, de aquí de mi pueblo, porque nos mandaron unas quesadillas muy ricas, muy deliciosas. Ellas tienen unas vaquitas muy bonitas. Así que dan una leche muy bonita. Ah, mira, me están diciendo que sí, nos estamos viendo en Facebook. Entonces, Jorgito, aquí ya le moviste, ya se desconectó el Facebook. Entonces, pues a todos los que nos están observando, ojo de chícharo, dice, le pueden mandar felicitaciones a Anel, que es fin de semana. ¡Saludos, Anel, hija! Saludos, espero que estén muy bien. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. A todas las personas que estén ahorita enfermitas, desde Ecuador, saludos. ¡Ay, nos están escuchando desde Ecuador! ¡Saludos! Sí, muy cierto. Ahorita que me acuerdo, nos mandan saludos desde Argentina también a todos, hijos. Saludos hasta Argentina, en parte de Estados Unidos. Hay personas que nos han mandado mensajes de Estados Unidos. Desde Texas, desde la ciudad de Texas, desde Kansas. ¡Ay, abuela, tú hablas en inglés, ¿verdad? Oh, yes, muy yes. Ay, pues de repente se me olvida, no creas. Pero saludos a toda la República Mexicana y a todo el mundo, que nos esté escuchando, desde hasta Chile también, Argentina, ¿quién me falta ahorita? Ecuador, también saludos a Byron, dice que le mandemos saludos. Byron, ahorita te vienes cuando cantemos las nueve mañanitas, hijo. Te traes el pastel que ya está listo, lo dejé en el horno, no te vayas a quemar. Abuelo Chencho, ese pastel estaba en el refri y ya tiene días. ¡Ay, hijo! ¡Ah, no me descubras! ¡Ay, abuelo Chencho, es de cartón! Bueno, los nueve amiguitos no saben. Y si ahorita le damos una mordida. Pues sí, pero se deshace en la boca. ¿Sí? Bueno, es que se te le di el pastel y ese pastel nos ha durado durante toda esta temporada. Vamos a la segunda temporada y nos va a seguir durando. Pues gracias a todos los nueve amiguitos pues que nos están escuchando y que ya llevamos más de 8 años de transmisión del programa Los Preferidos. Así que gracias a todos ustedes que nos han hecho el favor de sintonizarnos. Saludos a Karen Mundial y a todas sus hijas, a sus pequeñas. ¡Ay, ya no están tan pequeñas! ¡Ya tienen su cabello largo! ¡Ah, bueno! Pues ya se lo peinan de coleta porque antes pues estaban peloncitas. Hijo, allá que te escuchan, ahora sí te van a decir a ver si estaban peloncitas. ¿Qué sí, abuelo Chencho? Yo estaba pelón cuando estaba bebé. Bueno, todos nacemos pelones. Pero sí, es muy cierto. Les mencionaba a todas las personas que están enfermitas o que están en un hospital o que estén padeciendo algo, les mandamos saludos. No pierdan la fe. Verán que van a salir adelante, se van a mejorar. Se los dice el abuelo Chencho, así que oraciones para ustedes, los vamos a poner en banco de oración para que se mejoren y que tengan una mejor salud. Así que mándenme más mensajes, David, si los puedes mandar por aquí, pues te lo agradecería, aunque no alcanzo a leer, pero de todas maneras ahorita los veo. Vamos a ver si podemos abrir ahora sí el Facebook, hijo, para mandarle saludos a todos los nueve amiguitos que nos estén mandando mensajes. Así que si tiene 3367100, creo que no les di, ¿verdad? No les di el teléfono de cabina, o sí se los di. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, saludos desde México! ¡Saludos al señor Rodolfo! ¡Ah, ya ves! ¿Por qué no vino Ranita Estrellita? ¡Porque está comiendo sus moscas de chocolate en el horno! ¡No, hijo! No vino porque Nubecita pues no la pudo traer. Aquí al rancho no pudieron venir y no se pudieron conectar. Porque pues tuvo un pendiente que atender y pues tuvo que salir inmediatamente la Nubecita directamente a su pendiente, así que no pudo venir. Saludos a toda la familia, Mora Gutiérrez también, saludos. Sí, así que
A ver, mira, ya estamos abriendo el Facebook. Esto me da mucho gusto. A ver, dice, saludos a las nube mañanitas. Ah, que vamos a poner las nube mañanitas, es cierto, porque ya se nos va a ir el tiempo muy rápido. A ver, hijo, tráete el pastel. Venga, vamos a contarles las nube mañanitas a todos los que festejen algo. Venga. Eso. Y el pastel no llega. Ahorita llega. Aquí viene el Byron con el pastel. Pásate, hijo, con el pastel. Con el pasteluco. Eso. Venga. Enséñales el pastel para que vean que sí es cierto. Felicidades, que Dios los guarde y los bendiga. ¡Venga! Tu cumpleaños, por tu santo, tu amigo Jorgito, Byron, el abuelo Chencho, y no sé si están en el mundial, ¡te felicitan! ¡Ya muy bien! Pero ¿qué les parece si cantamos las mañanitas tradicionales mexicanas? ¡Venga! Son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos. ¡Ay, se te va a poner el sentador, abuelo! ¡Estamos aquí! ¡Despierta, bien despierta! ¡Muy bien, que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan, la luna ya se despierta! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí, venga! Hay que contagiarnos de felicidad, de fe, de armonía, de gusto. Hay que celebrar que estamos vivos, hijos. Felicidades a todos los que estén cumpliendo años, que estén festejando algo. Maravillosas nube mañanitas para todos aquellos que en su día, pues, estén celebrando algo, ¿verdad? Así que no, siempre hay festejos, siempre, todo, ya nos conocen, el mexicano siempre festejamos de todo. Hasta porque se me salió el diente como a ti. Es que el Jorgito me echa carrilla porque el otro día estábamos cantando y nos reímos y se me salió la dentadura. ¡Ay, sí, casi me muerde en el piso! ¡Ay, hijo! ¡Hoy no vas el Byron también, hasta, dice! ¡Hasta oh, ya se lo acabó, dice! Pues ya nos vamos, hijos. Muchas gracias. Felicidades a todos. Espero que estén muy bien. Le quiero mandar una rosa blanca para todos ustedes, para todos los que ya hayan partido, sus familiares. Este programa fue especial para la señora Tere Gutiérrez Hernández. Gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Los quiero mucho. Saludos a David en los controles, hijos. Cuídense. El amor nunca se apaga. Estuvo con ustedes los preferidos. Los no esperamos todos los jueves. No se les olvide. Tenemos una cita aquí en Radio María y su bendición santísima.